botón. Ráfata. Ráfata, listo. A ver, que el golpe avise. Ya sabes cómo es. Diga buenas, buenas. Es que estamos en vivo, supuestamente. Sí, señor. A ver, a ver, a ver. Buenas noches, caballeros. Alguien que me confirme, veo un hola y veo un saludos, pero el buenas, buenas típico no lo veo todavía. Entonces no sé si creerles. No, estamos en vivo, dice Reload. Y Lucho, a ellos sí les creo. Por ahí está Drove también. Buenas noches a todos, guys. Bienvenidos a Yamiro, octubre 2022. Primera ronda hoy de 32 jugadores en compañía de Galva. Galva, ¿cómo estás? Hola, parceros, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Androlizan y Galvatron. Por aquí, acompañándolos, llegándolos al templo, al Olimpo de la creación de contenido de Sansei Awakening. Contento, emocionado por estar aquí. Gracias, Androli, por la invitación. Y un saludo para todo el chat. Un gusto, Galva, tenerte por acá. Por fin, hace rato que veníamos tratando de planearla y siempre pasa algo. Pero por fin nos logramos juntar hoy. Un saludo también a toda tu gente por allá. Saludos a los dos chats. Estamos en vivo en ambos canales, guys. Les voy a estar compartiendo por acá en el transcurso de la transmisión el canal de Galva, que juraba que lo tenía aquí a la mano, pero no lo tengo. Voy a ir a buscarlo, Galva. Ya voy. Bueno, muchachos, ya saben, faltan 15 minutos para que arranque todo. Ahí en el chat también está fijado ya el tema de la encuesta para que puedan decidir, pues, por cuál nos vamos. Espero que sea de su agrado y que podamos hacer una transmisión bien chévere y pasarla súper bien. Sí, porque tenemos 16 peleas en esta primera ronda. Ahí les voy a compartir rápidamente el link de Galva y espero que vayan a dejarle por allá una suscripción. Y por otro lado les voy a compartir también la encuesta para ver qué pelea quieren ver hoy. Tenemos 16 posibilidades y ustedes decidirán, ¿ok? Link, lo vamos a Galva está compartiendo el mismo link por su canal, entonces las dos comunidades van a poder votar en la misma encuesta. Los dejo el podcast, gracias Mariflor. Y bueno, Galva, tenemos muchas cuentas conocidas, pero también algunas es la primera vez que las veo, o por lo menos es primera vez que yo veo estos nombres. Sí, tenemos bastante gente nueva, sangre nueva, y yo siempre he sido de los que dice que lo lindo del Jamir, la evolución que ha tenido el Jamir en estos tres hermosos años de juego, es que ya no son los mismos con los mismos. Ya tenemos gente nueva, tenemos sangre nueva, y tenemos Sansei Awakening, y tenemos Jamir para mucho rato, porque estamos en el mejor momento del juego. Eso pienso yo también. Yo creo que un par de años todavía nos quedan. Hay muchos personajes que pueden lanzar todavía, muchas nuevas mecánicas. Como vimos este fin de semana en el torneo del tercer aniversario, existen modalidades de juego que podrían implementar aquí día a día que son súper divertidas, como ese torneo balanceado. Tú lo viste, Galva, fue increíble. Excelente, un torneo excelente, una mecánica, una forma de saber si el jugador es jugador por la inversión que hace o si realmente tiene la técnica, tiene la tech y realmente es hábil en esto. De verdad, creo que este juego tiene los estándares de calidad demasiado altos y no creo que salga otro juego, al igual que Sansei Awakening, que pueda tener tantos componentes que le dé tanta variedad al juego y tanta alegría. Yo personalmente cada día me enamoro más y más del juego. Yo estoy totalmente de acuerdo, Lord Dark, gracias por ese super chat. Y guys, sí tenemos una pelea asegurada, Galva, para que sepan por allá los de tu lado también. Gold y Wessel ya jugaron un poquito más temprano. Gold se llevó la victoria, entonces full puntos, 3-0 a Gold, ¿ok? 3-0 a Gold, aseguren ahí unos cuantos puntos para sus florecitas. Perfecto, entonces nos vamos con Goal 3-0. 160, muchachos. De esa forma, pues, es chévere que también los integrantes de Jamir realicen esta clase de batallas anticipadas por temas de tiempo, temas laborales, que se les salen de pronto de las manos y nos brinda la oportunidad de asegurar esos punticos que son tan necesarios. Sí, 100%. Se da por todo tipo de casos. Una de las cosas que tú mencionas, este horario es muy estrecho, tienes un tiempo en el que te tienes que meter. Vimos que le pasó a Dante este fin de semana con la registración del torneo. Si no llegas, te eliminan. Entonces hay veces que ellos saben que están un poquito complicados, sea por familia, sea por lo que sea. Entonces juegan antes y a nosotros nos beneficia porque nos enteramos de un resultado y pues nos llevamos unas florecitas garantizadas que creo que a nadie le quedan bien. Le quedan mal, le quedan bien.
Exactamente, y sabes que lo chévere también es ese ecosistema que hay dentro de los jugadores de Jamir. Es un ecosistema sano en el cual tienen mucha, mucha comunicación y nos pueden brindar un muy buen espectáculo. Se ha visto una evolución y se ha visto como que una especie de competitividad sana hacia esto que no se ve en la versión china, que no se ve en la versión china, puesto que en la versión china, de verdad, si no jugaron, no jugaron, no se conocen. Aquí como que hay una especie de ecosistema interno de la parte de Jamir que, a mi parecer, le suma demasiado al juego, demasiado. Sí, se ha formado una comunidad. Dentro de la comunidad en general del juego existe esta comunidad de jugadores que, como se cruzan tanto, no solo en Duelo Galáctico, en Jamir, en los torneos, en los eventos, se han vuelto todos amigos en la, no voy a decir que 100% todos, pero en su gran mayoría se llevan muy bien. Y sí, pues es muy chévere ver esta mini comunidad, este mini ecosistema dentro del ecosistema general. Pregunta, Andy. Sí. ¿Cuál vamos a ver? ¿A qué hora se decide cuál se va a ver? Ah, bueno, vamos a ver cómo van los resultados, guys. ¿Están votando? Ahí les comparto otra vez el link a la votación. Vayan a ese straw poll, es una encuesta. Tenemos 16 opciones, ustedes eligen. A mí hay una que me suena mucho por acá, que puede ser que mi cursor le esté dando vueltas. Warhol versus Janus Park. Perdón, me atoré. Pero bueno, ustedes no habrá, ¿cómo se llama?, dictadura hoy, Galva. Vamos a dejarlo a la democracia. Yo por mi parte tengo, pues lógicamente, como saben los seguidores de mi canal, la cuenta de GT22, cuenta pues del canal, hace parte del canal y del ecosistema de San Seiya Waking Galvatron. Entonces vamos a ver cómo nos va. Si no logramos la de GT, muchachos, voten por esa. Entonces nos vamos primero con la que gane y luego, si les pido el favor de que nos veamos esa de GT22, a ver cómo nos va. Suerte para GT22 para que podamos pasar a la siguiente ronda. Totalmente, muchísima suerte. Obviamente Galva tiene ganas de ver esta. El público va a decidir ya la votación, como para variar. Galva está a favor de Dante. No tengo nada en contra de Dante, guys. Yo trato de escoger una pelea o de tratar de influenciarlos hacia una pelea que creo que va a estar más pareja, más reñida. Muchachos, ¿el tema de Dante cuál es? El tema de Dante es que es una cuenta muy fuerte. Yo creo que es la segunda o primera más fuerte que se va a enfrentar con una cuenta emergente, digámoslo así. No le digamos desconocida, porque para tú llegar a Jamir, créanme, por experiencia se los digo, tú tienes que sacar sangre, sudor y lágrimas para poder llegar. Entonces es una cuenta emergente que está escalando en este nuevo mundo del Jamir. Entonces yo creo que la de Dante la podemos dejar para más adelante, cuando ya empiece a cruzarse con oponentes más curtidos. Claro, más, es que esa es la cosa, hay una gran, exacto, probabilidad de que en las próximas rondas podamos ver a Dante, y es muy 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 probable que lo veamos en la final. Entonces es chévere verle, darle el chance a otros jugadores de demostrar su habilidad acá. Tenemos además hoy, está el campeón táctico, ese torneo que tanto nos gustó ayer, que tanto nos divirtió, sí, con esos equipos locos, estrategias absurdas, equipo musical, el dios Kiki. Tenemos el campeón del torneo táctico en un enfrentamiento muy parejo, con otra cuenta muy pareja. Entonces, seguiré tratando de influenciar por acá, Galva, pero no me hace, sí, caso. Sí, yo también. Además, por ejemplo, cuentas como la de Kakaroto, es una cuenta que a nivel táctico es sorprendente. La de Pepito K son una batalla muy buena. La de Janus está excelente. La de Yatsapi, para mí, esa de Janus tiene, y Yatsapi es tremenda. La de, sí, Janus Par es muy buena con HD Blood, esa es buenísima. Y lógicamente la de GT22, que espero que podamos arrasar. Espero que el chat, pues, el tema es este, es que Dante es como el pilar de nosotros, de la parte del A, del servidor A. Entonces todos ven ese referente como que el que todos quieren seguir, y lógicamente lo tenemos en el subconsciente, pero también es bueno ver otras cosas. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Igual, bueno, ahí está la gente. Ahí ya ha cambiado un poquito la votación. La influencia tal vez está funcionando. Tenemos 7 minutos para cambiar el futuro. Gracias, Francisco, por el superchat. Me está preguntando por allá Carlos, Francisco, Calva. Carlos compró una cuenta. La cuenta de, quita sea, me lo dijeron hace media hora y ya se me olvidó. Pero Carlos está de vuelta. Compró una cuenta en el A1. Mr. Pizuka, ¿no es? No. No. Carlos, Yogas Mom, perdón, me atoré otra vez. Carlos está por acá en el A1, compró una cuenta y está volviendo a jugar competitivo. Que Carlitos parece que regresa. No aguantó, ¿qué aguantó? ¿Tres veces? ¿Galva por fuera? 4 meses, casi 4 meses, pero hace falta un referente como Carlos, que
Él realiza sus directos y enseña a jugar. Yo personalmente soy uno, yo fui el primer moderador de Ian Carlos en el canal antes de ser creador de contenido y me gustaba mucho esa forma de mostrar alineaciones distintas. Y Exacto, y es yo, que le en mi ADN, yo juego distinto. Por aporta decirte que algo, los algo distinto, algo innovador con distinto. esos equipos mutantes. Entonces, a mí también me alegra mucho que vuelva no solo a competir, que vuelva a estar como creador de contenido, a compartir esos directos con esos equipos locos. Así que nada, muy buena noticia para que me preguntara por Carlitos. Esa es la noticia. Ha vuelto. No, y eso también le da mucha, mucha fuerza al tema, al tema de músculo del YouTube, porque cuando él vuelve, trae un público, tiene una audiencia muy fuerte y refuerza esto. Estamos en el tercer año, un juego muy maduro, un juego que estaban diciendo que iba a acabarse desde el primer año y que yo aún sigo riéndome de eso y que sé No. que va a durar 5 o 6 años más, porque yo personalmente espero ser campeón de Hamir cuando estemos Androle y yo en el 2053 Seamos enfrentándonos los en únicos el. dos. Van a clasificar en Sí. vez de 32. Vamos a estar Galva y yo jugando Yavin a la final porque nadie más clasifica. No, Buenísimo. 16 cuentas tuyas y 16 cuentas mías. Me gusta, me gusta. Por acá me preguntan también por Snow. Bueno, Snow tuvo el percance ese con la cuenta. De eso no es fácil recuperarse. Él ha estado trabajando un poquito en la cuenta. Pero hay otras opciones que están por ahí manejándose, las cuales no estoy en libertad de compartir todavía. Pero tranquilos que Snow no se ha ido a ningún lado. ¿Okay? Y mucho ojo. Tú sabes que yo soy a mí me gusta hacer el tema de los spoilers y de las cositas que se vienen. Ajá. La mayoría de gente olvidó una publicación oficial en el Facebook en el cual dice Sansella Awakening 2023. Para Sí, ese no, continúa. 2023 te vienen muchas cosas buenas. Y podría ser que se venga un torneo trimestral ya entre los campeones y campeones de Hamir y nos traigan algo distinto. Yo lo que voy a Ojo con ese empujar guiño ahorita guiño. mucho, Galva, después de lo que vimos este fin de semana, es precisamente Sí. variedad de modalidades. Hay Variedad de tantas modalidades. cosas que podrían hacer, por ejemplo, una combinación. Este lo hicimos en un torneo interno entre Yogas Mom y Athena Seiito acá en el A1. Obligado a usar dos unidades rango A, ¿no? Obligado a usar dos unidades rango A en cada alineación. Entonces, ¿cuáles son las que se usan? Ichi y Yune, pero pues no las vas a usar en el mismo equipo. Entonces te obliga a traer otras cosas y ese día vimos unas combinaciones geniales, geniales. ¿Sabes quién es el precursor de esa clase de partidas, de batallas? Fede Sagitario, Fede, cuando sí. empezamos el canal, él hacía unas locuras. Por ejemplo, caballeros pelo rubio, caballeros pelo azul, caballeros pelo corto, pelo largo. Una locura y creo que eso es chévere. Aquí están preguntando, Andy, sobre el tema de las apuestas. ¿Cuál es la única apuesta que tenemos ya fija, por La favor? única apuesta que tenemos garantizados hoy, guys, es la pelea entre Ghoul y Wesel. Ellos ya jugaron, ganó Ghoul, así que pueden apostarle 160 puntos a él y 160 puntos al 3-0 a favor de Ghoul. Es la única que está confirmada por el día de hoy, ¿ok? Bueno, quedan 3 minutos, hagan las apuestas. Recuerden, muchachos, de forma de consejo, en la primera ronda, pues la rutina que yo hago siempre es tratar de apostar por los más seguros y guardar esos punticos e ir escalando. Sé que estamos un poquitico conformes o hubieran mal acostumbrados con el tema de los amires en huelga, que a mí me gusta mucho y espero que hagan otro para que me den puntos, pero creo que esto hace parte de nuestro universo de diversión y un jamir sin peleas, pues es No, no es tremendo. lo mismo. Yo todavía tengo de ese Javier de huelga, todavía tengo 80 mil puntos. Me quedan Bueno, todavía. y también les digo, alístense Wow. porque ya el miércoles tenemos ya la llegada del cambiameta Uy, prácticamente sí. total. El DPS con habilidades pasivas que va a cambiar totalmente esto. Shura, armadura divina, así que vayan por él con calma. Yo siempre aconsejo 40 al día y siempre termino haciendo all-in a las 6 de la tarde, pero bueno, Va a ser una ni modo. bestialidad esa unidad. Yo lo probé un poquitito en Duelo Sagrado. Tú sabes que yo no soy muy de spoilearme. Tarki, gracias Sí. por ese super chat, bro. ¿Cómo anda todo? Abrazo grande. ¿Cómo va Legend of Justice? He visto que estás a full Darky, mi amigo, con. mi parcero, mi hermano, también me llegó aquí. Gracias por estar aquí. Un saludo, un fuerte abrazo y toda la fuerza de nuestro combo. Darky, gracias. 3-0 para Go. Correcto, guys. Sí. Creo que se me fue el tema. No sé de qué estaba hablando. Ya me perdí con el super chat eso. Muchas gracias, bro. Pero estamos un A mí me salió minutito. el super, está superando. Sí, este Darky loco, este viene siempre. Pues entra pateando la puerta, dice por acá. Dale, bueno, faltan 2 minutos. Ah, si estamos hablando de Shura Armadura Divina. Entonces, ojo con Eso. eso. Listo. Tenemos en el canal. Sí, guys, y tenemos, bueno, el Tenemos. resultado de la encuesta es bastante predecible. Parece, Galva, que vamos a ver la pelea de Dante contra Ahri.
Así que muchísima suerte para su oponente. Y nada, pues si es una pelea relativamente rápida, tenemos chance de ver alguna otra que no haya terminado todavía. Y nos pasamos para la de GT, por fin. Sí, dale, podemos ver la de GT después. Dale, entonces, falta un minuto, así que seleccionados. Sí, vamos a arrancar. Ya tiene 86 contra 57. Bueno, es la primera vez que otra pelea le da tanta pelea a la de Dante. No estuvo tan, pero, tan loco la votación. Pero obviamente, les recuerdo que también Dante en el pasado nos dio ciertas sorpresas. Y sorpresas que no son muy... Así que él también en ciertas ocasiones va muy confiado y ha perdido. Entonces vamos a ver de pronto si esta pelea, que la vemos monótona, nos resulta una pelea en la que se vaya en un 2-2 y tengamos final de infarto. Podría ser, totalmente podría sea. Haber una sorpresa acá. Gracias. Tranquilo, Darky, no te preocupes, nunca es una interrupción, bro. Gracias por pasar a saludar. Si te vas a quedar a ver las peleas, entonces aquí acompáñanos un rato. Pero bueno, ya voy a cerrar la votación. Ganó Dante contra Ario Agui. Perfecto, vamos a verla. Y ahora lo que puedo compartir durante el resto del directo es el canal de Galva. 4, 3, 2, 1. Arrancamos. A ver, observar. No hubo bug de la pelea, terminó. Fantástico. Perfecto, vamos a por 3, ¿verdad? Sí. Sí, Renda, exactamente. A veces dan ganas de ser dictador. Yo trato de no hacerlo, pero ustedes a veces me hacen dar ganas de ser dictador. Dice que va a terminar. Ah, ok, Julio, dale, perfecto. Perfecto. Saludo para Emerson, Pedro, Andrés, Matías, Wilson, Aldo, gracias, mis parceros, mis amigos, mis hermanos. Pablo, ¿qué estás? ¿Qué Final Fantasy estás jugando? Gracias por el super chat. Salió uno nuevo que se llama Final Fantasy Origin o algo así, que lo tengo en la lista para jugar, pero mi gente no lo escogió. Yo hago todo democráticamente y no lo escogieron. Ya sea. Igual, estoy jugando Galva. ¿Has jugado Cuphead alguna vez o has visto Cuphead? No, tacitas. Oh my god, bro. Lo empecé la semana pasada y yo no me reía tanto hace meses. Pero here we go. Bueno, empezamos. Arrancamos entonces. ¿Me engañan mis ojos o hay una doble Pandora del lado de Arión? Hay una doble Pandora, Pandora Arpa y Pandora de los Canvas. En la parte de abajo tenemos un Team Soporte con un Odiseo Renacido, una June doble Pandora, Pandora Arpa para el tema de los debuts, y tenemos también un dúo de control hielo. En la parte de arriba tenemos el Turbo Géminis, tenemos el caballo ese, que ese caballo yo cuando lo veo me muero, hermano. Me ese caballo. Que se lleva, ¿a quién se lleva acá? ¿June directamente? No, Pandora, Pandora para evitar. No, no se lo llevó. Sí, con sí se lo llevó. Se va a matar. Sí, ya. Ok, a Pandora para evitar la revivición. Bueno, vamos a ver entonces si esta estrategia le termina funcionando acá. Viene Canon con un ataque bufeado de Doko. Elimina la resurrección, pero todavía tiene que lidiar con muchísima curación. Y después congelación, para la cual no tiene un counter Dante. No tiene un counter Dante, pero recuerda que la pasiva de Odiseo, de Orfeo, sigue haciendo daño. Y se lo va a cargar. Se rindió. Cuando eres Dante no necesitas un counter al Frost. Pero ¿sabes qué es lo que a mí me gusta de Dante? Que antes te valora ciertas unidades que muchos no valoran, en el caso del Sagitario, ¿ya? En el caso de Gestal, yo veo un Gestal en mi servidor y me muero el miedo. Si está bien armado, me revienta. Ah, no, esa vaina puede matar cualquier cosa en el primer round. Y sí. Bueno, cuando tienes, además, lo combinas con Doko Canon, quedas con un atacante que se esconde, que hace daño masivo y que prácticamente no te lo pueden matar. Entonces es una combinación muy fuerte, porque Gestalt tiende como a quedar muerto ahí después de ese primer round. Queda como inutilizado, sí. Pero con Canon, y más el Canon de Dante, pues esa puede ser la ya, además que ya estamos viendo un Canon distinto. Un Canon que va a empezar a tirarse atrás para evitar desde el miércoles ese robo de velocidad que va a generar la llegada de Shura Madura Divina. Segunda ronda, repite. Esa creo que fue la ronda más rápida que he visto en mi vida. Mira lo que hay arriba. Arriba tenemos un Himnos que va a reventar. Tenemos una exclamación de Atena. Y esa exclamación de Atena, te aseguro que se va a llevar sí o sí en el primer ataque a la Pandora de los Canvas. La pasiva de Hashun es impresionante. Doble turno. Alon y adiós. Sí, y en la parte de abajo, pues. Otro equipo muy violento. Este Himno de Dante probablemente sea capaz de matar lo que sea. Tenemos 15.000 agregado de ataque físico. Uf. Y va a empezar con condena. Este loco no va. Ahí está. Condena directamente a Pandora.
Y el segundo set de pesadilla se va en la otra Pandora para que la otra Pandora la para evitar la curación pasiva. Ya aquí el tema es que ese himno es un himno de daño, puesto que tiene una mecánica de curación con Odiseo y además la renacida de Hashun es inigualable. Creo que Hashun es uno de los caballeros top 5 que todos los jugadores deberían tener. Sí, sí, sí. Ahorita es más, lo están clasificando. Yo vi hace poquito, me parece que fue Cax que subió un tier list y Hashun lo tienen en tier 0. O sea, Hashun está allá con fuera todos concurso. Los otros dioses como Artemisa y esas otras unidades grotescas. Hashun está allá arriba. Con ellos. Sí, Hashun hace parte del nuevo metajuego, un metajuego que es muy agresivo y que necesita esa pasiva para poder avanzar dentro de las rondas. Supremamente molesto, muy fuerte la curación. Ahora además de esa curación tienes escudos después de que te mueves, te limpia debuffs, te puede hasta descongelar, el doble turno. No, es algo... Vale cada libro y es una unidad que tiene muchísimo tiempo haber salido y que miren dónde está parada. Entonces, ojo con eso, muchachos, porque aquí es donde uno tiene que saber a dónde dirigir sus recursos. Tier 0, compadre. Hashun es absolutamente indispensable. Es más, desde el día que salió, cuando recién se jugaba al principio con el Mil original, igual ya era un dios. Hashun siempre lo fue. Salió muy brevemente del meta y con la renacida volvió a entrar de cabeza. Así es. Bueno, llegamos aquí ahora, coloca al Leo de la exclamación de Atena. Para empezar a utilizar su pasiva y empezar a bloquear los movimientos como tal. Correcto. También adquiere inmunidad al control. Esto lo va a salvar contra este equipo Frost que en realidad no tiene mucho daño. Y vimos el otro día, me parece que fue a Strife, utilizar una exclamación con Hashun y reventó en dos o tres rounds a punta de exclamaciones. Sí, el ataque a la exclamación es impresionante. Uf. Y mira lo que el agregado que tiene antes. Él está utilizando el counter definitivo. Yo personalmente considero que Himnos Renacido es el counter definitivo. O sea, no existe ninguna unidad en el juego que le haga tanto daño a tantas unidades meta y que sea tan temido en el PvP. No, y a futuro también va a ser counter para Shura, que está por venir. Me parece que también ya es counter para el Saga Sapuri, ese que viene a futuro. Así que es una unidad que está mejor que nunca. Y le pasó lo mismo, salió brevemente del meta, le dieron la renacida y volvió con todo. Y tiene la ventaja de que se han enfocado los desarrolladores del juego, se han enfocado mucho en unidades que hagan cosas automáticamente. Hipnos está ahí y dice, venga, que me hace más venga, fuerte, come and get it, venga. Y esperemos que llegue la renacida de Thanatos para diciembre o para el año nuevo chino, que ya debe salir y ahí se va a poner esto bueno. Lo lindo de esto es que este juego, cada día, en vez de generar las mecánicas, te va agregando muchas cosas más y te va enamorando día a día más. Sí, totalmente. Aunque bueno, te confieso que, bueno, tú sabes que a mí me encanta el Bruto Style, jugar a lo bestia, pero yo Shura Sapuri, es Shura este divino, es tan absurdo. Es como cuando salió Milo Divino. A mí estas unidades que ni siquiera tienen como una estrategia. Son DPS. Pero el problema es que Milo Divino es un DPS enfocado solamente en daño. Sí. Y en mecánicas repetitivas de daño. Shura, armadura divina, tiene un agregado más. Él le hace un counter directo a unidades meta actuales nuevas. Ya, prohíbe la resurrección, prohíbe la no muerte. Y aparte de eso, te va robando ataques. Yo en los directos míos analizo mucho las unidades viejas. Y si tú quieres ver qué es lo que viene, mírate las unidades viejas. Ya, Shura la obra divina es la reencarnación de Deidalos. Ya, pero evolucionado. Entonces voy a hacer un videito al respecto y les voy a mostrar lo chévere de este juego, que a veces hay cosas escondidas y cuando vuelven a llegar, se vuelven rotas. Deidalos nunca le dieron una renacida, ¿no? No, porque recuerda que las A, llegó un punto en el que Tencent dijo, no hay más renacidas para las A. La pero última, Deidalos, si no lo estoy mal... Deidalos es una unidad con una habilidad supremamente interesante. Mira, y la renacida de Deidalos es tan fácil como poder escoger a quién le das la bonificación. ¿Cierto? Tú escoges a quién se la robas, pero en este momento pues depende mucho del equipo que hayas armado, puede que se vaya para donde tú no quieres. Con Deidalos que te permita escoger a quién le das, ahí están las exclamaciones. Here we go. Y además también poder robar velocidad o ataque sería excelente. Ya con esta exclamación de Atena armada por parte de Dante, va a empezar a atacar, darle doble turno a la exclamación por parte de Hashun. Y te cuento que la va a tener muy muy difícil. Además hay ya hay una simbiosis entre las dos Pandoras, una para evitar resurrección y la otra para evitar curación, y la veo difícil.
Mira, vamos en el round número 2. Y en el tercero vamos a empezar a ver ya el tema de del control. Ojo con eso. Aquí es donde empieza todo a colocarse bien. Sí, sí, y aquí Arion tiene los dos de energía. El problema que va a tener es esa exclamación. El resto, uy, congela Long con el básico. Ok, ahí sí, con señor. Un poquito de suerte. Ese Camus normalito, renacido, haciendo desastre. Y viene Camus divino acá. Ejecución Aurora. Se salvó Hashun. Congela todo menos Hashun y la exclamación, obviamente, que es inmune. Pero aquí el tema es que ese Alon, con la aliena de Yune, a no ser que se le baje mucho la vida y genere el golpe troll de pasarle su One Pixel a la otra unidad y atacar. Sí, igual, la exclamación acá con doble exclamación va a reventar, me parece que absolutamente todo. Sí, sí, sí. Aquí, además, que te recuerdo que el himnos es un himnos de daño, es un himnos que va a ir acumulando, y va a llegar el punto en el que va a tener alguna unidad en rango de ejecución de la Athena SS y va a empezar a borrar equipo. Aquí viene. Quiero ver el movimiento de la exclamación. Además, acuérdate que cuando hay unidades en pesadilla reciben 25% más de daño. Esta exclamación, señor, lo que va a hacer es... Mira lo que te dije. Queda el rango de ejecución y si ejecuta a la de Arpa, también se lleva la otra, porque tiene la simbiosis. A ver, se viene otra exclamación de una. Dale, Dante, dale. Hágale, parce. Exclame. Todo bien. No, saludos a Colombia, saludos a todos lados, guys. Buenas noches. Saludos a Giovanni, Alejandro, Simón. Sí, es el del canal, parcero. Viene, sí. Rico, con a tres reventar. Cosmos ahora. Tres Cosmos activo y aquí se va a llevar medio equipo. Ya. Pero sabes que hay que reconocerle. Resurrección, mira la resurrección. Resurrección, sí, porque se salva. Yune. Eliseo no alcanza a morir, entonces se salva. Es la Pandora esta de curación, pero desafortunadamente en pesadilla no puede ayudar al equipo. Pero hay que reconocerle que le ha aguantado tres rondas a Dante, ¿no? Sí. Hay que reconocerle eso. Otra y eso no lo hace cualquiera. A Dante le queda uno de energía, se viene el doble turno para la exclamación nuevamente. Aunque esa exclamación queda bastante baja, el problema para Arion es que no tiene cómo hacer mucho daño acá. Aunque viene Camus al final de turno. Está suficiente para... Yo le daría doble turno a Athena para poder asegurar y ejecutar. Pero bueno, ya le dio la exclamación porque quiere reventar. Él dice, aquí yo soy el que mando, aquí voy a reventar, así que... Vete, por favor. Congelación a Hipnos ahí por el Camus, Camus renacido. Viene Camus divino ahora con una ejecución Aurora. Y congela. ¿Es ahora o no? Todo menos esa exclamación. Yune al borde de la muerte, pero Athena está congelada. ¡Uy! ¿Curación? No, resurrección. ¿Por qué se curó Yune? Resurrección. Resurrección. El equipo de Arion aguantando un montón acá en esta segunda ronda. Hay que ver si aguanta. Y si esa exclamación se va, está en problemas Dante. Porque ahí eso, sí el win condition. A ver. ¡Ay, Dios mío, santo! Le desinstaló el OBS, le desinstaló el emulador, le desinstaló todo. ¡Oh, my God! Mata absolutamente todo. Queda el pobre Ofiuco en fantasma ahí solito. Y Arion dice, esto no es justo, la vida no es justa. Esto no es justo, bueno, ¿qué va a hacer Arion? ¿Va a repetir con su equipo control? No, le borró la cuenta del servidor. Esto sí, Arion ahora es un bot jugando en automático, le borraron la cuenta. Oh my God, qué horror. Dante ya está listo para la tercera ronda. Ya Dante está listo, ya me imagino que va a sacar a Oneiros, me imagino que va a sacar... puede sacar un brillo, un neobrillo. Ahí está, neobrillo, como tal. ¡Ah! Está muerto y nadie se va. Arion repite por tercera vez. No, él está alegre. Él tiene que estar alegre con las manos arriba. Le aguanté tres rondas a Dante. Deme el certificado, papá. No, y hasta lo hice preocupar un momentito. Si Dante no tenía esa exclamación ahí, hubiera estado en graves problemas. Sí. Tienes toda la razón. Pero aquí, frente a un neobrillo. Con una albafica. Ojo con eso, que de todos modos también tenemos al frente una Pandora de Arpa. Y esa Pandora de Arpa pues va a curar a full. Pero el solo Tarato, que es un anti-frost completo, de verdad va a reventar completamente este equipo. Y por el lado pues de Arion no tiene un win condition de ataque. Simplemente, no, ese es el problema, es un equipo supremamente pasivo. Dependiente de frost. Sí, dependiendo de congelar todo. Y matar y con Thanatos al frente, ¿qué vas a hacer? No. Y con Thanatos al frente. No cualquier Thanatos. El Thanatos de Dante. Además, Albafica te va a cortar un poco de esa curación.
complicado para Arion acá, pero no vamos a decir que imposible. Y te acuerdas. ¡Uy! Kingel Games, gracias mi parcerito por ese super chat. Y te recuerdo también que la presencia de Sasha le da una bonificación de daño impresionante y un anticontrol a su Ikido de Copa. Uh-huh. Y yo no me aprendí, no me he podido aprender la habilidad de Sasha. Me da rabia eso. ¿El nombre? Mesapetame. Misopetame. Siempre se me olvida. Siempre. Miso. Así como el gato. Bueno. Sí, la sentada nos va a ayudar a sobrevivir un buen rato acá. Pero el problema... Bueno, no, Dante no puede exorcizar acá todavía. Por lo menos una ronda más Arión puede estar medio tranquilo de que no hay suficiente daño para matarlo. Thanatos, vemos el que problema es la tercera. Sí. No. Ya después de que esta vaca exorcice, olvídate. No, o sea, para Dante el problema sería la tercera, que ya empiezan los hielos y los copos de hielo a generar. Ay, te recuerdo también, ojo con eso, que se viene la renacida de Hyoga, armadura divina, y esa renacida, créeme que no le gusta mucho a Shura, armadura divina. Son cositas que hay que empezar también a... Los que son free to play y los que tienen pocos recursos, esas unidades renacerlas y tenerlas muy fuertes. Vamos a ver entonces qué tanto entra el meta. Se está viendo Frost, pero... no demasiado. Vamos a ver si Hyoga Divino lo logra reforzar. Aunque desafortunadamente lo que yo más quería era que le subieran la congelación a 100. Y esa no es parte de la renacida. Darky, gracias y tranquilo, bro. ¡Mes! ¡Mi sopetacoso! Dice Darky. Porque yo no puedo aceptar que el caballero de los hielos eternos de Siberia no tenga congelación 100%. El Hyoga de armadura divino sin congelación 100% no tiene sentido. No lo tiene. O sea, el tema de Hyoga, armadura divina, es que es un... O sea, yo digo que es un agro congelación. ¿Ya? Sí, pero que lo dejen congelar, menes, Hyoga divino. Pues sí. Tienes toda la razón. Le congeló las patas a Dócrates. ¿Cómo no va a poder congelar a estos peleadores? Bueno, aquí ya viene entonces el tiestazo en la segunda ronda de... Aquí está como loca la Pandora curando. Ya, estamos como al principio, pero al frente... Tenemos vamos a ver esta animación bastante, porque como está curando poquito... ¡Uy! Sí. ¡Qué bueno! Ahí Arión con un poquito de suerte y congelando a esa Sasha, previniendo entonces que pueda darle misopetámenos con inmunidad a cualquiera de las unidades, inmunidad al control. En este momento, claro, necesita... ¿será que Dante resetea a Camus normal? Yo resetearía a... al Camus normal para borrar los copos, sí, tienes razón. Eliminar los copos. Si Dante llega a final de ronda acá con todos esos copos... Ahí está, míralo. Te escucho. No te escucho. Nunca más. Y ahora, no solo lo resetea... Bueno, no. June va a poder reactivar la enredadera acá, porque por ahora había quedado expuesto este Camus. Sí. El Hyoga Rango A... Hyoga Rango A tiene la congelación asegurada con cierto número de copos. Correcto, señor McPato. Correcto. ¿Cómo va a hacer que el divino no? Bullshit. Lo que pasa con el divino es que, como te digo, el divino lo colocaron como una especie de... él está enfocado es en el hielo rojo, en los daños que hace por cada hielo rojo. Entonces yo lo veo como un personaje de control con daño. A mí personalmente me fascina. Y yo le metí libros, te lo digo. Le mataban como unas cositas. Le metí libros, luego me di cuenta que me lo mataban con mirarlo al pobre. Y no había Shun que le salvara la vida. Y lo despeluqué, ¿cómo es? Lo desplumé el día ese que salió el bug de que te dejaba desplumarlo. Sí, lo desplumé. Completito al pobre. Y ahí uno de los tantos momentos inolvidables de los bugs de Sansella. Bueno, aquí viene entonces, igual, con todos estos movimientos han vuelto a adquirir ya un buen número de copos las unidades de Dante. Tiene dos de energía Arión para tal vez congelar acá al final de la ronda. Se va a tener que aguantar un ojazo de este Thanatos, le convendría... a Arión que ese Thanatos explote ahora, porque si llega a agarrar esa Pandora con full furia, el Prafata que va a meter es violento. Y el tema, ¿sabes qué es? Que el toro no tiene ningún copo y tiene la energía suficiente para sacar alma. ¿Y le va a sacar el alma a quién? Me imagino que a Yune, para poder reventar y poder asegurar. Sí, con Yune muere. Sí, va por Yune. Este equipo pierde mucha eficacia sin Isi. Exactamente. Mira, ahí, y el problema es que ya en este punto su Ikido de Copa se convierte sí o sí en un arma de destrucción masiva, puesto que ya empieza a consumir su vida y ya, si llega a hacer un ataque con su habilidad, esquilear la segunda, va a reventar todo. Ahí está cogiendo. Aquí viene el exorcismo de Tauro. Vamos a ver si lo utilizan, no creo que haga básicos acá. Y luego, la misión de Dante es esquivar la congelación de este Camus Divino.
Hay un copo en Sasha, ninguno en Artemisa, 4 en Alba Fica, 2 en Thanatos. Ahí está a Pandora. ¿Pandora? Ah, para evitar la resurrección, claro. Pero va a seguir la curación. Hay el tema que le va a colocar el misopetámenos a Suikido para que se lleve sí o sí el alma de Pandora. Porque es que Pandora es muy molesta. Créeme que Pandora es una unidad extremadamente molesta. Sí, y esta Sasha solo tiene un copo. Entonces, ¿qué va a hacer? Oh. Ahí está el ojazo. No, es ok. Se lleva el ojo con fucsia. No es tan grave. Además, Pandora aquí... no, Pandora no puede curar. No puede, porque tiene al frente a Alba Fica y Alba Fica tiene una pasiva de anticuración. No, y el alma. El alma no le permite curar. Porque es el una alma curación no individual. Vamos a ver si se gana la lotería, Arión. No. No se quedó gana Sasha. Uy. Resurrección. Thanatos explota. Resurrección de Pandora y sigue con el alma afuera. No, eso fue. ¿Sí? Eso fue secreto de Odiseo porque quedó al máximo. Se sí, curó sí. El máximo. Sí, pero la revivió o no. La revivió. Ahí está el misopetámenos ya. Ya aquí tenemos un arma de destrucción masiva. ¿Verdad? El psicótico del ataque. Le digo yo a Suikido Copa. Me fascina esa mecánica de Bruto Style de daño máximo. Y soy fanático. Soy fan lover de Suikido. Uy, aquí va a reventar. Tú le vuelves sí. A poner esa enredadera, pero yo creo que pero mira lo molesto. Mira lo molesto de la Pandora Arpa. Mira ah, no, lo molesto. Sí, sí, siempre dices, no, buenas noches, ¿cómo estás, bro? Perdón, no quería interrumpir. Buenas noches. Y Fabi, mi amigo, ¿cómo vas? Don Diego, mi amigo. Don Diego colombiano, es de Bucaramanga. Tiene Thanatos primero, se va a utilizar básicos, obviamente, para no consumir energía. Necesita 3 para Suikio. Empieza, ahí viene Suikio. ¿Es ahora o es nunca? Ojo que ese toro está congelado. Alba Fica, bueno, al fin y al cabo ya tenemos cierto marcas de sangrado por parte de Alba Fica que va pasivamente al momento de actuar, va a ir empezando a generar ese desgaste de la alineación de Ayori, pero con la Pandora Arpa se va a recuperar. Vamos a ver, si Arión puede sobrevivir este ataque de Suikio, tiene un muy buen chance de permafrostear a Dante. Sí, señor. A ver. ¡Uy! ¡Chao! Se lo cargo, te lo dije. Se lo cargo. Es que sí, no, ya, bueno, viene. Un aplauso para Yori. Le aguantó a Dante. El primero se rindió, el segundo aguantó y el tercero lo intentó. Así que, de verdad, un aplauso total. ¿Qué hacemos ahora, Androli? Vimos una repetición de la ronda anterior donde el único sobreviviente de esta tercera guerra santa es Ofiuco en Fantasma. Y vamos sí. A ver la tuya si quieres. Listo, perfecto. Observar en 3, ¿me avisas? Sí, dale, voy entrando. Yo te espero. ¿En qué round vamos? No, así es que así no se puede, bro. Así no se puede. Suikio casi lo mata en el primer ataque, casi lo desde 100 a 0 en el primer ataque. Sí, señor. Pero mira que dio un buen espectáculo, o sea, sí, llegó, no, lo intentó. Pisó y aguantó. Estuvo con ese equipo de Frost, estuvo cerca. Uy, mira, llegamos a un 2 a 0 para GT. Uy, bien, muy, excelente. Muy cerca, lo voy a poner en por 3. Estuvo muy cerca, le faltó también. Llegar a ese final de esa ronda y congelaba todo. Pero... ¿Sabes qué fue el error de Yori? El haber llevado a la Pandora de los Canvas y no a un atacante como tal. Donde sí. Él llega un atacante, un win condition. Pandora, la historia hubiera sido esa estima. Pandora en las 3 peleas hizo absolutamente nada. Y aquí tenemos Chachamisa contra Chachamisa. Me parece que es un mirror. Sí, un mirror perfecto. Vamos sí. A ver entonces quién se lleva la victoria en este mirror match. Ojo que aquí ya tenemos una Sasha de tapas gas. Se fue una Sasha. ¿Ah? Y al momento que se va la Sasha, ya no tenemos ese win condition de ataque por parte hacia Suikio. Tenemos a la Sasha, una Sasha con unos marcados, así que las dos... ¡Uy! Se la cargó. Artemisa casi se la lleva, pero Thanatos explota acá y la va a rematar. Sí. Y además súper sí. Bien matarla con Thanatos, porque a Thanatos no le importa quedarse dormido. Exacto, porque él es anticontrol y se puede liberar al momento en que vuelva a estallar o que le toque el turno de reventar con el ojo. Sí, GT Aga entonces se la va a jugar por Suikio, lo esconde en su turno. Alba Fica va aquí y va a meter un floripondiazo. Al Suikio enemigo son 77.000 daño, no es suficiente ni para romper el espejo. Vamos a toda velocidad, Teresa reactiva brillo. Y GT tiene que llegar acá al turno de Suikio para tratar de hacer algo. El problema es que el Suikio de... Se mueve primero. Pero ojo con eso, que el Suikio de GT tiene menos vida y tiene la energía necesaria para poder realizar un golpe directo.
A ver, pero todavía está Teniza viva del lado de Tab. Salva fica con dos ataques. ¡Oh! Ok, se lleva la flor. Acá Taratos, ¿se la aguanta? ¿No se la aguanta? ¡Ay, 347,000! Ustedes esconden entonces este Suikyo. Primero el de Yeti, mira. Primero el de Yeti. Tiene que ir por, tiene que ir sí o sí por Thanatos o por el otro Suikyo, no, sí o sí. No, estamos en el de Taz. Ah, sí, estamos en el Taz. No, no lo aguanta, no lo aguanta, no lo aguanta, no lo aguanta. No. No, 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 ya. No, pero, qué grosería que Suikyo. Bueno, 2-1 bueno, entonces. Se pone esto bueno, señoras y señores. Nos vamos para la cuarta batalla. Vamos 2-1. Vamos a ver cómo queda. Si ya se consagra y pasa GT a la siguiente ronda o si nos vamos a un 2-2. Sí, vamos a ver entonces. ¿Con qué ajustan acá? No estamos seguros qué equipos utilizaron ya en las primeras rondas. Es difícil predecir con qué van a salir en esta ronda. Sabemos que, bueno, GT ya ganó dos veces, o sea que probablemente le quede este equipo de Chachamisa, mientras que TAP todavía tiene dos equipos principales disponibles más cualquier modificación que tenga. Sí, pero ya TAP pierde el brillo, y recuerda que el brillo es uno de los equipos más fuertes y más que tiene más estabilidad dentro de la ganancia de batallas en Jamir. Entonces vamos a ver cómo puede hacerle frente a ese neo brillo, porque es un neo brillo que puede causarle mucho dolor de cabeza. Sí, Me imagino que irá a sacar control. Sí, el problema es sobrevivir esa primera ola de ataques. Es un equipo muy rápido, sí. Con Albafica equipado con decelerador. Es un equipo que te va a meter una gran cantidad de daño antes de que tengas el chance de moverte. Entonces, sabemos si ya gastó a Hashun, porque si no ha gastado a Hashun, sí hay posibilidad de aguantar esa primera ronda. No, Tab no lo ha gastado, porque no lo vimos en la ronda anterior y solo ha ganado una pelea. Y acá está Hashun. Ahí está Hashun, lo que dijimos. Ahí, ¿qué yo tiene, creo que ¿qué ya tiene estamos Tab? Al día. Sí, te vi, Reload. Perfecto, gracias. Ok, acá entonces Tab sale con Athena, Odiseo, Hypnos, exclamación, Hashun, Alone. Es una combinación que hemos visto bastante recientemente. Es un equipo con muchísimo potencial de supervivencia, mucha curación, mucho aguante, mucho tanqueo. Mientras mucho que del daño. Otro lado está el Piu Piu. Sí, es tanqueo y al mismo tiempo agresivo. Mientras que del otro lado está el Piu Piu de Chachamisa. Así es. Quiero mandarle un agradecimiento a Pirri y a Alexander Mari. Gracias por la membresía y por el super chat. Salud, parcero. Feliz lunes. Aquí tenemos un poquitín de problemas técnicos de este lado. El OBS acaba de reventarse, creo que. Oh, no. Sí, sigue transmitiendo, que te estoy viendo, no te preocupes. Dale, dale. Yo te estoy viendo acá. Dale, dale, perfecto. Yo te veo desde el celular. Bueno, arranca entonces TAP. Arranca obviamente activando el campo de Athena. Vemos que le da la luz a Hashun. Pronostica que GT va a querer deshacerse de ese Hashun lo más rápido posible. Y tiene la razón, es lo que hemos visto más comúnmente en las peleas que hemos visto este equipo. El oponente siempre se enfoca en ese Hashun, siempre. Claro, porque es que es el win soporte. Es el caballero que te va a dar el soporte para poder llegar a las rondas cuando ya ha obtenido ese Alon, los movimientos necesarios para pasar del modo humano al modo demonio y de esa forma empezar a hacer el daño que él necesita. Correcto, aquí tenemos entonces Odiseo con secretos y no tenemos ni idea qué habrá activado. Es muy posible una resurrección, pero el segundo secreto siempre es un secreto. Hipnos con las pesadillas, a ver, Artemisa tiene misopetámenos, entonces no podrá meterla en pesadilla automáticamente. Suikyo está escondido, le quedan como opciones la vaca y realmente Sasha, supongo. El problema es que la vaca es el peor enemigo de Alon, o sea, si la vaca puede hacer target hacia Alon, se lo carga sí o sí. Sí, aquí Tab no ha usado la escondición todavía, igual GT no tiene energía para un exorcismo, entonces en este primer round Tab por lo menos no se tiene que preocupar de la vaca todavía. Exactamente, todavía no se debe preocupar, pero a futuro, en segundo y tercer round, va a ser el win condition en cuanto a le va a poder reventar, le va a poder acabar a su caballero que lo necesita para realizar el mayor ataque. Sí, y ya utiliza la escondición tabla. Ya tenemos acá la escondición de Afrodita utilizada en Hypnos, las dos pesadillas como habíamos pensado en Sasha y en la vaca. Lo ideal hubieran sido Artemisa y Suikyo, obviamente, pero a ninguno de los dos podía afectar. Para los que están preguntando por Dante, ya ganó, bros. Dante ganó, creo que el Jamir más rápido de la historia, 20 minutos los 3 rounds, tal vez. No, yo creo que le demoró, porque yo he visto Jamir de Dante en el que en 5 minutos revienta. Sí, bueno. El muchacho la hizo bien, y quisiera mandarle una felicitación al que enfrentó a Dante, Andrew, porque verdad la hizo bien y... No, es que la mitad de la pelea contra Dante sucede antes de pelear contra Dante. El solo saber que tú te tienes que enfrentar con ese monstruo creo que a muchos jugadores los afecta mentalmente.
Él hizo su mejor esfuerzo, utilizó ese equipo de Frost que estuvo muy cerca de funcionarle. Pero bueno, es una misión, sabemos que muy difícil. Gracias, Medina. Bueno, yo estoy aquí ya otra vez de vuelta. Estamos a 3 de velocidad, ya creo que ya está atacando su tío, sí. Está haciendo su directo. Bueno, se llevó, se lo carga. A Odiseo. Los secretos, quiere evitar entonces, la resurrección. ¿Quiere totalmente evitar todo? Irrelevantes los secretos que haya activado Odiseo. A mí me parecía que parte de la renacida tenía que ser que conservara sus secretos. Me parece que es un defecto muy grande todavía. Grandísimo. Sobre todo la resurrección. Que tú activaste el secreto, o sea, lo preparaste, pero no se llegó a usar. No me parece que debería contar como haberlo utilizado. Sería y se pierde. Sí. Y el tema es que se pierde energía como tal. Y sí. Ahí Alon, bien Alon. Alon ataca, no intercambia bien, no intercambia bien y no gana velocidad. Se va con un espadazo directamente a Sasha, la one-shotea. ¡Uf! Y acá, en este segundo movimiento, tiene un ojo. Y él no mata a Thanatos, se come un ojazo. Vamos a ver si es capaz de one-shotearlo también. Con esa cantidad de daño es muy posible. Vamos a ver. ¡Uy! Quedó peor. 166.000. ¡Uy! Le activa el árbol de resurrección. El árbol de resurrección y queda para intercambio de vida. Es decir, que se va a cargar a alguien, Alon sí o sí, al momento de intercambiar vida. Inmediatamente al comienzo de la siguiente ronda, correcto. Diego me pregunta por acá que qué emulador se utiliza para jugar Saint Seiya. Hay muchos disponibles. Ahí en el chat te puse el nombre del que yo utilizo, que es GameLoop. Es el que mejor me corre. Ahora, hay ciertas ventajas. Por ejemplo, el emulador de GT Arcade te da puntos que puedes reclamar por premios. Plustax es muy popular también. Y hay unos que yo utilizo el ES Player. Sí, y la ventaja del ES Player es que en mitad Jamir se bloquea siempre, entonces es excelente. A mí el Game Loop, afortunadamente, por eso lo utilizo, no me da problema. Y es una cagada, bueno, porque cuando quiero comprar algo en el juego, me tengo que pasar el de GT. Te tienes que pasar al de GT. Para ganar mis punticos, pero igual vale la pena porque no se me cae nunca Game Loop. Uy, aquí viene el Loop primero. Sí, y se va a cargar a Thanatos. Sí, lo tiene que eliminar. Lo tiene que eliminar a ese Thanatos. ¿Sabes qué veo yo aquí? El tema de que el Alon hubiera estado más lento, Artemis se lo resetea y no hubiera sido peligro. Chao, Thanatos. Chao. Chao, sí. ¡Ah! Era absolutamente. Uy, ojo que ese sangrado casi lo mata. Sí. O no, en este movimiento recién se le va a activar. Ahí se le convirtió en sangrado y aquí ya le va a empezar a hacer daño. Ya. Esto, uy, ya aquí ya no hay nada que hacer. One Pixel, lo que te digo. Queda Alon en One Pixel y te hace el troll. Ahí ejecutan Artemisa, se acaba Brillo. Y lo único que tenemos es. Y además tenemos una exclamación de Atena con doble turno para reventar lo que sea. La veo muy, muy difícil. Sí, no, justamente esa exclamación lo que hablábamos. Le podría cancelar el turno totalmente a Suikyo. Además de que tiene un símbolo de pesadilla, le podría cancelar el turno y listo. Lo que hablábamos. El counter directo del Brillo en primer turno es Hashun en el campo. Sí, ya. Sí. Eso no tiene... No, y con Nimble quieren... es muy buena combinación también. Fíjate que GT hizo bien en esconder a su sitio ahí en primera ronda, pero aquí irnos haciendo de las suyas. Es que el Alon ese es un Alon de demasiado daño. Se cargó a Sasha de una forma impresionante. De ahí para adelante ya es simplemente atacar, atacar y atacar. Y ya con la pesadilla hacia Suikyo, ya esto se acaba. En pensar ya en la quinta ronda... Para asegurarse, exactamente. Vamos a ver, aquí, sí, ahí ya... está, precisamente cambia Leo. Yo estaba esperando a ver si hacía eso. Ahí está el debuff, no le quita, ojo que no le entra la parálisis. Pero podría hacer Leo nuevamente y utilizar el ataque fuerte. No tiene energía. No tiene energía. Tú eres signo Leo, ¿verdad? Sí, yo soy Leo. Esperemos que Regulus de Leo por fin haga brillar el signo. Mira, que llegue... para mí es una tragedia y una vergüenza que estos jugadores de Jamir no utilicen a Leo Divino. ¿Tú has visto lo que hace ese león con Hipnos? ¿Tú has visto eso alguna vez? Es horrible. Sí, sí, sí. Es horrible lo que hace el león divino con Hipnos. Yo no puedo creer que no lo utilicen, bro. Eso me da una rabia. Es no, un personaje que, pasa... que con el nivel de cuenta que tienen estos locos, te lo juro que te mata el equipo entero. Pero sí se utilizó. Tuvo en Europa tuvo lo utilizaron un par de veces. Sí. Y aquí también. Aquí también creo que fue Dante que lo utilizó. Y... fue esporádico, pero se utilizó. Ya hay que esperar la llegada de Regulus de Leo para ver si se hace justicia con el Sin. Le faltó un sangrado para morir. Si se hubiera tenido los 5, se moría. El leoncito Fiu-Fiu. El leoncito Fiu-Fiu. Los likes son gratis. Muchas gracias por recordarle ahí al chat. Sí, muchachos.
ayudan muchísimo. Y si pueden, y si pueden apoyarnos con una suscripción, les recuerdo que una suscripción online no cuesta nada, nos ayuda muchísimo a crecer. Apoyemos la labor de los creadores de contenido. Oye, ¿por qué Athena no se movió? Hello. ¿Athena no se movió? Ah, estaba dormida porque sí, mató a Athena. Ahí está Odiseo con una curación a todo el equipo no, y ya, uno ya sigue haciendo las suyas. Ya no hay que hacer nada aquí, ya es el solo, la sola presencia del himno con ese soporte curación. Es impresionante. 220.000 ese floripondiazo de Albafica. Aquí en este punto ya se está pensando. Ya se está pensando con qué voy a ir. O sea, no se está jugando para ganar, se está jugando es para poder proyectarse y saber. Tengo que cambiar cómo. Se viene la milanesa. Adiós. A Suikyo directamente con el ataque fuerte. Vamos, tap. Hágale, parce, ataque fuerte, ya, ronda 3, está moribundo, mátelo. Ya no hay nada, bueno, nada que hacer. Poner... Sí, ahí está. Adiós al amigo, y doble. Y uy, vamos a ronda 5, se complica esto entonces. Res se sacó gasolina no sé de dónde para remontar el 2-0 y nos vamos a 5. Yo siempre he criticado ese tema de que tú perdiste con una alineación y vas a repetir. Porque yo siempre voy con ese agregado de bueno, esa alineación es fuerte, ¿qué caballero le coloco que me haga counter? Y Tap lo leyó muy bien y le colocó ese Hashun al lado de Himnos, que fue el win condition, el soporte, es que curación. Cuando llegas ya, cuando estás abajo 2-0, tú sabes cuál es el equipo que le queda al oponente. Por ejemplo, Tap sabe que GT probablemente va a seguir utilizando este chachamisa hasta el final de los días. Puede planear de cierta manera. El problema es que le tienes que hacer counter 3 veces. Exactamente. 3 veces. O y ahora nos van 2-2. Miércoles. Yo sabía que esa pelea también iba a estar buena. Pero esta está buena también. Vamos a round 5. Esta sangre nueva que va a ser cuando ya se retiren o empiecen a tomarse ciertos tiempos de vacaciones los primigenios de Jamir. Estas cuentas son las que van a dar el espectáculo. Aguacate, aquí dice Fernando. Ya sé que estás tratando de incitar una discusión, Fernando. No vamos a caer. No vamos a caer porque todos sabemos que es aguacate y no palta. No vamos a caer en eso. ¡Oh, el turbo caballo! Turbo caballo y vamos a ver a quién decide meterle los flechazos. Se va por Artemisa para romper, para acabar con el brillo de una. Creo que sí. El problema que vimos en el torneo del fin de semana, matas a Artemisa pero dejas libre esta combinación de misopetámenos con Suiko, que es muy jodida. Sí. Entonces la decisión entre Sasha y Artemisa no es tan fácil como uno piensa. El problema del brillo este es que tenemos también aquí un canon de Géminis al lado de un buff de Doco de Libra que... va a reventar. Sí, señor. En el orden y tenemos de turnos, un control. Sí, y hay un Ayakos también. A ver, ¿cómo estamos en el orden de turnos? Se moverían ahora Defteros, Caballo, luego Sasha, que no sabemos cómo va a afectar la velocidad con su buff, a no ser que Tap decida asesinar a Sasha acá y garantizar el movimiento de Ayakos, Doko y Canon. A ver. ¿Se la carga o no se la carga? Ojo con el combo central, vamos a ver. Mira lo que hiciste, Fernando, con tu comentario. Se va por... ¡Oh, no! ¡No se la cargó! ¡No, sí se la cargó! ¡No se la cargó! Y el caballo sufre. ¡El caballo sufre, papá! ¡Sufre el caballo! ¡Sufre, esa sufre! Esa vaca absorbiendo parte de ese daño de las flechas. ¡Claro! Artemisa queda a nada. Sasha entonces tiene la oportunidad aquí de esconder Suikyo. ¿Misopetámenos a Sasha para... entonces? ¿A Artemisa? Sí. Artemisa. De una para asegurar brillo. Y ya empieza entonces. Ojo que va primero Canon, ¿no? Va primero Canon. Sí. Y ya va a empezar a hacer target sobre Sasha para poder llevársela y cargársela. Aquí Ayakos me parece que tiene que volar a Thanatos. Y Tap quisiera tratar de prevenir que ese Suikyo empiece a hacer demasiado daño. Podría volar a Thanatos. Ahí está. Lo voló. Precisamente. El movimiento correcto. Toco ahora con buff a Canon, sin duda. Pero ¿sabes qué es el problema acá? Que tenemos un Orfeo de Lira. Y ese Orfeo de Lira va a empezar a reventar a la alineación de GT22. Sí, correcto. Es terrible. O sea, esta alineación lo tiene todo. Tiene control, tiene intercambio de velocidad, tiene buff, tiene ataque directo en primer round y tiene un atacante con counter que es... Uy, no atacó a... No, se va por Sasha. Se fue por Sasha. Interesante. Brillo. Iba a decir, moriría si no fuera por esa misopetámenos, o sea que GT era la única opción que tenía. Faltacate. Sí. Faltacate y dejemos de pelear. Fernando lo que hizo.
Saludos al aeropuerto, Shock. ¿Para dónde te vas o de dónde vienes? Thanatos estalla y se carga a dos. Se carga al caballo y se carga. Exacto. Sí, y esquiva la aturdición, Suikyo. No le sale Suikyo esa aturdición. No le sale. Y se va directamente sobre el control. Y ojo con eso que se fue. Se fue control. Y si se fue control, ese Suikyo va a reventar. Correcto. Sí, igual ese Ayako sin Hashun tenía que esperar una ronda más para poder volver a controlar. Toco se salva por un pelo. Viene el movimiento ahora de GT. No tiene energía para activar otra serenata. Básico a Sasha. La vaca ahora con dos ataques y se va a descubrir, me parece, que Canon, porque la explosión de Afrodita es más fuerte. Turria. Y ojo con eso que... ¿Quién va primero? ¿Va primero Canon o no? Va primero Artemisa. Si Artemisa va primero, también podría resetear a Canon y me quitarle esos contadores. Me parecería lo correcto a mí. Y resetear a Canon y quitarle toda esa determinación. Quitarle la terminación, pero... A ver... Adiós. No, ya. Se le lleva la primera vida. ¿Mm? Vamos, que se puede. Es posible que lo pueda matar con los dos ataques de Artemisa, los dos ataques de Albafica. Bueno, sí, lo va a matar. Sí, lo va a matar. Lo va a matar y ya Suikyo de Copa hace el resto. Así que. Sí. Felicitaciones, Galva. Yo sé que. No estaba gritando de ser imparcial, pero es muy difícil. Sí. No grito porque no quiero pasar pena con todo el mundo, pero ustedes saben que estoy gritando. ¡Uy, que no se murió! ¡No se murió Canon! Aquí va a poder hacer un ataque. ¿Por qué no se murió? Porque se murió Artemisa, entonces no hubo segundo movimiento de Albafica. Se va aquí por Suikyo. No lo va a alcanzar. No, es que haya Thanatos. Listo. Thanatos. Ahora Suikyo. Queda Orfeo contra el mundo. ¡No! ¡Un ataque fuerte! Sí. Un saludo para mi parcero GT22, para Strong, para 4-4, para toda la legión de GT22, de verdad. Éxitos y gracias totales por este espectáculo. Seguimos entonces, nos vamos a ver si vamos a ver si alcanzamos a pescar el final de Janus versus Vought. No sé si ya terminó. No, perdón. Vought, sí. Vought versus Janus. Vamos corriendo. Felicidades, Galva. Felicidades a todo el equipo de GT también por esa victoria. Muy, muy bien peleada ahí al final. Súper bien las decisiones que tomaron con el misopetámenos, con la escondición, con todo. La jugaron súper bien. Y se llena esa victoria 3-2. Mañana nos vamos, muchachos, con la transmisión de GT22, así que los espero en el canal y ya saben, a todo el público de Androli, soy Galva Tronzancella, creador de contenido, gracias por recibirme en esta casa, en el templo de los dioses de Androli. Arrancamos entonces 2-2 también, Androli. Correcto, 2-2 y Chachamisa nuevamente. No, tenemos Chachamisa, en el equipo de Janus estamos con el de Hypnos y Odiseo. ¿Sí? Yo personalmente creo que es más mortal el de Hypnos y Odiseo. Y lo vimos ganar recién. En la pelea anterior lo vimos ganar. Ese equipo es tremendo. Vamos a ver. Es que ese Hypnos es un counter tremendo. Una cosa impresionante. Te genera daño. Un poquito distinto. Acá le pone pesadilla a Sasha y a Artemisa en vez de Sasha y Vaca. A ver qué tal le resulta a largo plazo. Pero mírate que se va directamente por el Hashun. Va directamente, sí, quiere quitarse el Hashun de encima para evitar el doble turno de la exclamación siempre. Y que lo culmine. Uy, y se lo lleva. Se lo lleva Vodaka al Hashun de Januspa. Sí. No habrá entonces más curación al principio del turno. Y Alone ni doble turno. Uy, Alone se tiene que cargar al equipo entero. Ojo, como quedó su equipo de copa, ¿no? Muerte. Quedó rango de ejecución. Thanatos sobrevive, queda en ejecución también. Sí, aquí Suikyo se va. Athena, me parece. No. Artemisa resetea a Alone. Va a sacrificar entonces a Suikyo Athena porque no ejecutó. ¿Hello? No ejecutó Athena. Athena porque no ejecutó, caballeros. No alcancé a ver. Está tan rápida la velocidad que no alcancé a ver porque Athena no ejecutó. Porque no estaba en sueño porque no murió. Qué raro, ¿sí o no? Claro, si Athena había muerto en primer round. Mírate que viene el turno de Suikyo. Y ese Suikyo tiene... ¡Uy! Se fue. Se fue Thanatos, pero Suikyo tiene pesadilla. Thanatos. Si Suikyo no one-shotea a Hypnos acá, hay un chance para Janus. No tenía energía, sí, no señor. tenía energía. Gracias, chat, por eso los amo. Perfecto. Si Suikyo no one-shotea a Hypnos, Bot tiene muy buen chance de ganar. Sí, pero ojo con eso, que ahí está la exclamación de Athena de por medio y... ¡No! ¡Qué mala suerte, men! ¿Cuánta vida tiene ese Hypnos?
¿Cuántas vidas no. tiene ese himnos? ¿O es el combo central? No. No. No, no tiene himnos en uno. Oh my god. Un Bot One Pixel. Un himno Bot One Pixel. Se debe querer matar, compañeros. Se debe querer matar, Bot. Pobrecito. Bueno, viene la exclamación de Atena ahora. Galba, en la China necesita con urgencia una renacida de Sion Sapuri. Sí, la renacida de Sion Sapuri se viene con la de Milo Divino para el mes de diciembre. Milo Divino y Sion Sapuri son los que se vienen de renacidas. Ojo con eso, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno. Sí. Ah, mira, resurrección. No vuelve a joder la vida un rato más. Dios mío, qué molesto que es Ofiuco. Había resurrección de Ofiuco también, pero si lo mata, me parece que activa los ataques extra, ¿no? Sí, pero ojo que la exclamación ya está cargada y ya no sí. creo, mira. Ejecuta, ejecuta Atena tenemos y no se duerme porque está en modo fantasma y no se va a dormir. Sí, correcto. Aquí me parece que avanza Janus, a no ser que el sangrado acá pueda hacer un milagro. No. Imposible. Ese sangrado no sé. Y si se carga Alon, va a poder Alon llegar e intercambiar y atacar. No, aparte de eso, la exclamación está en modo ataque. Con resurrección igual volvía y no hacía los extra. Maybe puede ser, Joseph, sí. Pero muy chistoso como quedó ese hilo. Sí, One Pincel. Mis flores, dice Manuel. Saludos, Joseph, ¿cómo estás? Creo que te saludé dos veces, ya se me olvidó. Salud. Estaba grande. Bueno, yo creo que este Jamir, a pesar de que es la primera ronda, nos ha brindado partidas de final. Y es la parte, es el agregado que gusta. Mira cómo quedó ese Elbafica. Oye, ¿y ese Elbafica por qué no se muere? No se muere porque quedó, no, porque le quedó la pasiva. Pues 156 sí. mil de daño, curación. Y curación. Adiós. A ver. Exclamación, atáquelo de una, pégale, y pégale con todo. Ya volvió a convertirse otra exclamación más para asegurar. Otra exclamación. Por si acaso, exactamente. Y ojo que el Alon ya está, ya pasó de modo humano a modo demonio, le saca el alma a Alon, pero está tratando, está luchando. Y a mí me gusta eso. A mí me gusta eso. Le quita un poquito de vida. No, ni siquiera hace intercambio, se va directamente por el espacio. Directa. Chao. Uf. 400, 800 millones de daño. Saludos a México. Queda el toro. Dante, oye, 3-0. Yo te voy a lanzar un reto, Android, y te voy a lanzar en directo. Cuéntame. Bueno, yo opino y quiero de que la próxima unidad que se venga en China sea el Aldebarán de Tauro de los Canvas. ¿Ya? Podría ser. Yo quisiera que tú. Vamos a ver qué tanto pausan. Acuérdate que ellos metieron un montón de personajes de los Canvas. Mañana se viene. ¿Mañana lo anuncian? Podría ser. O sea, y ya si terminaron. Esta noche sale la primera pista mañana. Ok. ¿Tú cuál quieres? Regulus, of course. Listo. Ahí tenemos un versus. Regulus. Se lo va a matar también a Nomidor. Pero no van a sacar a Regulus. No van a sacar a Regulus. Me preguntaste que cuál quería, no que cuál pensaba sí. que venía. Bueno, ¿cuál piensas que sale? No tengo ni idea. ¿O cuál te gustaría? Entonces, ¿cuál crees? No también tengo ni idea. No sé. Hay muchas opciones. También puede que sigan con variedad de otros personajes, un espectro. No tengo ni idea qué podrían meter. Yo gritaría como loco si sale la supernova titánica. No, mentira. O sea, ¿sabes qué? Que metan a Manigoldo, sí. Que metan a Manigoldo, Ricardo. Estoy de acuerdo contigo. Manigoldo, espectacular. Los cánceres se merecen a Manigoldo en el juego. Apoyo sí, esa moción. La apoyo. 100%. Y es el caballero dorado que le hizo frente a un dios, lo miró de frente y le dijo que tú eres basura. No, y se le tiró encima a dos dioses, como si no fuera suficiente uno. Ese man está loco. Yo voto por Manigoldo también. Bueno, listo, perfecto. Manigoldo versus Supernova. ¿Qué hacemos? Terminaron las peleas ya. Acabaron ¿ya? todas, ¿todo? Así que si quieres, yo voy a dar el resultado de la izquierda y después tú nos cuentas cómo terminó toda la fila de la derecha, ¿listo? En la primera entonces teníamos la única pelea garantizada, que era la de Gold. Sabíamos que había ganado más temprano, 3-0. Sector se lleva un 3-0 en contra de Tóxico, barriendo con esa cuenta. Strife le gana 3-1 a Macho. Ok, perfecto, felicidades para mi amigo Strife. Dante, que la vimos, fue la primera pelea que vimos en vivo hoy, con un 3-0 sobre Arion, que hizo un esfuerzo muy valiente, pero no le alcanzó. Jam con un 3-2 avanza, representando por acá la 1, felicidades a Jam. Virgo Shaka también de la 1 con el 3-2 contra Mister, no puedo decir el nombre, 3-2 de Virgo Shaka. Biforce con un 3-0 sobre Degel. Y por último tenemos a Zinc, que elimina hoy a Lourdes, que la vimos en el torneo del fin de semana. Bueno, y por este lado Mad God gana 3-0. De verdad,
barrió. Kakaroto, mi parcerito Kakaroto, pierde, sucumbe ante Andrés. De verdad, pues, perdió 1-3. Suerte y éxito para Kakaroto, un jugador súper táctico. Seguimos con la siguiente llave, lógicamente, Taorren 3-0. Ese era algo de esperar contra Tean Thomas. Taorren, uno de los más fuertes y de los candidatos más fuertes para llegar a la final del Jamil. Nuestro parcero y compañero Pepito 4K gana 3-2 contra Caramelito. Mira eso, Androli. 3-2. Le dio 3-2 pelea. Con un Lune Frost por allá al final, en la última pelea. Sí. Oh. Impresionante. Seguimos con la de Janus Park, pues la que acabamos de ver como tal. Un 2-3, una pelea, creo que era la mejor de todas las llaves, sin demeritar. Nuestro amigo parcero hermano, parte del canal GT22, un 3-2. Pasamos a la siguiente ronda. ¡Sí! Déjame gritarlo. El Janus Team Venus Yatsapi gana 3-0. ¿3-0? ¡Wow! Janus con un 3-0 sobre Jayce. Esa sí me sorprende un buen poco, Galván. Demasiado, diría yo. Y mírate la primera llave. Wow. Tenemos un dúo de Canon con el caballito. Me imagino que el caballo se llevó a Sacha. Esa hay que grabarla. Bueno, sí, esta hay que verla. Esa hay que verla, a ver qué pasó. Y por último, tenemos un 3-1 ganando Etchets. Se fue con qué, a ver. Uy, al final se fue con el Neobrillo y le ganó al Duo. Ah, no, le ganó a este, es un soporte. Rarísimo ese equipo de Kidei. Yo juego así, te cuento. Yo juego así. Pero no se ve, digo que es raro porque no se ve en Jamil ni Shiro. No se ve, pero es un meta mutante prácticamente. Sí. Bueno, por ahora pues dos con el equipo, parece que no le funcionó muy bien hoy. Ha sido un Jamil espectacular, ¿sí? Batallas hermosas. Buena. El mismo ronda. Dante sufrió, yo creo que Dante le pasó, remembremos ahí la escena de 300 en el cual el dios rey sangra. Sí, no, definitivamente se la vio complicada ahí en un par de momentos, sí. Y luego dijo, bueno, vamos a meter un solo prafatazo acá, que sea lo que Dios quiera, y destruyó al equipo completo. Completo. Demostró su poder, pero hay que darle esa felicitación al muchacho que enfrentó a Dante, a Yori, de verdad. Si alguien lo conoce, dígale que de parte aquí del canal de Galve y Androli, que nuestras más sinceras felicitaciones, puesto que la hizo bien. Sí, correcto. Ey, por ahí dicen que si a los cuantos likes hay patas, no sé ni cuántos likes tenemos. Alguien haga un conteo de likes ahí. Díganme. 700. No, hoy no hay patas, guys. Hay que llegar a mí para mostrar patas. I'm sorry. Sorry. A no ser que se pongan las pilas ya mismo. ¿Viste, Galva? Hay que tener cámara para poder uno sobornar a la audiencia. Sí. Sobornar a la audiencia con patas. Bueno, ¿quieren ver la cara mía? La voy a activar. ¿Te parece la que te mandé? Ah, bueno, dale. Sí, bueno, voy a mostrar la foto mía aquí en el directo, así que en 3, 2, 1. No, Mariflor, mis patas no valen tanto como las de los invitados. Ahí estoy yo, no salí muy bien, pero Androli me dijo que tratara de colocarle Maluz a la foto para que saliera mucho mejor. Oh, bueno, ahí están subiendo, parece que sí quieren ver patas antes de irnos. Ok, sigan subiendo ahí. A ver, estos, todos los del fetish, food fetish de patas. Les voy a dar 2 o 3 minutos más a ver si llegamos a los 20. Siguen subiendo. Y a todas las personas que están aquí en el canal, de verdad, gracias. A Gustavo, a Tamara, a Martín, Don Diego, a Miklar, Daniel, todas las personas que están aquí, mil gracias por su compañía, su preferencia. Y ya saben, a sufrir 12 horas en directo el día miércoles con 20 cuentas en All In. Primera cuenta, la de Galvatron, la de GT22. Vamos a tirar 900. Nosotros tiramos 900 en la cuenta de GT22 siempre. Wow. Salga uno, salga dos, salga tres, reventamos 900. Por Skillups y por las recompensas, ¿no? Sí, bueno. Te invito para que pases y un día esto, ¿sabes qué? Hacemos un intercambio. Yo tiro en la tuya y tú lanzas en la mía. Lo que pasa es que yo los miércoles siempre ando de afán, por lo que tengo que invocarlo, armarlo, hacer el análisis, grabar el análisis, subir el análisis todo antes de las 5 de la tarde, además de mi trabajo normal. Así que los miércoles es un día, el miércoles de banner es el día más difícil para ti de todo el mes. Bueno, yo porque el miércoles termino reventado de banner, 12 a las 4 de la tarde estoy que no puedo ni hablar y bueno, ni modo, pero se goza, se grita y no te imaginas cómo gritamos, Androli. Aquí estoy con cadena.
Claro, claro, tipo, claro. Me tiene controladito, pero cuando estoy en el directo grito como loco que hasta allá van los vecinos a la policía a ver qué fue lo que pasó. Sí, el miércoles va a estar bueno con el Shura jorobado de Notre Dame. Definitivamente lo vamos a sacar, lo vamos a tratar de utilizar y lo vamos a estrenar en PvP ese mismo día para poder tener una buena pelea. ¿Cómo lo vas a dejar? ¿4-4-5-5? No, yo creo que sí, yo creo que sí. Hay un par de skill-ups que no valen la pena el último. Mecánicamente funcional significa que haga, que tiene que hacer lo que deba hacer de una forma buena o prácticamente óptima. Es 4-4-5-5. Si le vas a meter el 3-3-5-5, ya baja el rendimiento. Pero créeme que con el 4-4-5-5 está excelente y te puede servir. O sea, sí, sirve se al máximo. 8 tomitos. No creo que valgan la pena. 8 tomos. Y les recuerdo que Saga Sapuri con 20 tomos serviría. Esperemos a ver. El tema es este, Droli. El tema es que nosotros duramos mucho tiempo esperando y ahorrando para la unidad que nos gusta. Un ejemplo, Saga Sapuri. Sí. ¿Ya? Pero resulta que hoy, mañana y pasó mañana, van a empezar a salir las pistas. Y el viernes va a salir la unidad. Entonces, cuando tú ves la otra unidad, como que te olvidas de lo que estabas planeando con esto y ya quieres otra. A mí no. Yo afortunadamente no sufro de ese problema psicológico. Yo disfruto la unidad que salió hasta el día que salga el próximo. That's it. Cero spoiler. Cero spoiler. Imagínate, chicos, llegamos a los 900, ¿ok? Patas. Se alcanzaron a meter como 200 likes cuando lo empezamos a decir, así que voy a mostrar las patas antes de irnos. Pero si quieren más patas, entonces alisten el botón de like para mañana. Patas. Y Galva, me empiezo a despedir. ¿Listo? Me voy a estar un ratito adentro con la family. Muchísimas gracias por la compañía. Estuvo genial. Muy buenas las peleas de hoy también. ¿Y las patas? ¡Ya! Ya salieron las patas. Lo que ya salieron, Yo estoy viendo en YouTube y sí, tengo un poquitico de retraso. Bueno, también quiero despedirme, agradecerte, pues, que por fin, después de tanto tiempo de conocernos, aparte de eso, pues, somos oriundos del mismo país. Sí. Como te digo, orgulloso de que el youtuber más grande de San Seiya sea colombiano. Ya, no fuimos al mundial, pero tengo Androli. Y es un consuelo, ¿no? Para, yo también es un consuelo por ese lado. No fuimos al mundial, pero tenemos Saint Seiya Awakening en la comunidad. Exactamente. Entonces, gracias, ¿verdad?, por tu compañía, por tu apoyo. Disculpa, soy bastante cansón en Discord a veces, pero me gustó el directo y espero poder hacer otras colaboraciones contigo a futuro. A todos los miembros y suscriptores de Androli, de verdad, están en el Olimpo de San Seiya, y les agradezco, pues, haberme tenido acá y haberme soportado como tal. A mi chat, gracias, muchachos, por el aguante, por estar con nosotros. Y sin más, despido de todos diciéndoles gracias totales. Sean felices, Galva les dice ahí. Hasta la próxima. Buenas noches, Galva. Buenas noches a todos por allá de ese lado también. A los que pasaron hoy a ver Yamir con nosotros, un agradecimiento. Yo sé que estas noches uno quiere estar con la familia, hacer otras cositas. Sin embargo, aquí estuvimos, la pasamos bien. Y nada, pues nos veremos mañana para la siguiente ronda. Bye.